El director Gustavo Loza pensó que su película ¿Qué culpa tiene el niño? Quedaría entre las 10 más taquilleras del cine mexicano. Pero tuvo un cambio ese pronóstico. ¿Qué culpa tiene el niño? Se filmó con dos cámaras. Es algo que nunca había hecho Gustavo Loza. Es Carla Souza, desde mi punto de vista, la actriz más taquillera de México. De eso a mí no me cabe la menor duda. ¿Qué culpa tiene el niño? De Gustavo Loza trata el aborto de una manera totalmente diferente. Yo nunca lo había visto de esta forma. Gustavo Loza, ¿puedes estar feliz o cómo te encuentras ahora con este tremendo éxito de ¿Qué culpa tiene el niño? Sí, feliz, la verdad, muy contentos. Sí aspirábamos a que la gente respondiera con nuestra película, porque es un proyecto que pensamos para todo, para el gran público. Esa era nuestra intención, pero pues no hay fórmulas, nunca sabes si de pronto lo que estás haciendo, si el tipo de humor que tú propones es va a conectar con la gente o no. Afortunadamente así ha sido y pues muy contentos. Sí te puedo decir que cuando yo empecé a escribir esta película, dije yo estoy escribiendo una película, puedo no lograrlo, pero mi intención es estar en el top 10 de las películas más taquilleras de la historia. Y cuando empecé a editarla dije no, el top 10 no, esta película tiene que estar en el top 5 de las películas más taquilleras de la historia en México. Estoy contento con el resultado, la película se filmó en 5 semanas. Entonces sí era de mi interés el no nada más hacer reír a la gente, sino entregar un producto lo mejor posible, lo mejor filmado, con la mejor fotografía, con la mejor edición, con la mejor música. Pero en el entendido que Carla Souza tenía 5 semanas de filmación, nada más, y no tenía un día más. Entonces filmamos esta película a 2 cámaras, cosa que nunca había hecho. Pero, te repito, con la experiencia de haber hecho Los Héroes del Norte, dije, me parece bien, me traigo 2 cámaras. Y sacamos esta película y con un gran valor añadido que era Carla Souza, ¿no? Yo conozco a Carla Souza hace 6 años en un festival de cine de Guadalajara. Carla estaba luchando, estaba picando piedra de la misma manera que yo, pero bueno, estaba un poco más adelante en cuanto a dirección y ya había hecho algunas películas y se acerca conmigo, me dice, yo Gustavo, yo quiero trabajar contigo, dame chance. Y la conozco, empiezo a platicar con ella y le doy un papel en Los Héroes del Norte. Nada que ver con lo que normalmente le hubieran dado a ella, una mujer sumamente guapa y demás, y le doy el papel de una menonita. Dije, divirtámonos, juguemos un poco, Carla, a ver qué sucede con esto. Y es un éxito. Entonces, juntos descubrimos la gran viscómica que tiene Carla. Es, yo digo, la actriz más taquillera de México. Pues ahí están los números. Sí, finalmente, mira, tiene una aparición en No se aceptan devoluciones, que es la número 1. Es la protagonista de Los Nobles. Y si todo va bien, pues nuestra película se va a colocar en, creo que el lunes, se colocaría en el tercer lugar histórico. Tocaste un tema muy difícil que es el aborto y le encontraste una manera distinta para tocar el asunto del aborto. Sí, era un tema muy delicado y al final, digo, yo tengo mi punto de vista, como cada quien tiene su punto de vista y me parece que cada punto es respetable y ese fue el camino. Lo hablé con Carla, lo hablé con Mónica Lozano, este tema y cómo lo vas a resolver. Y dije, nada, como está en el guión, de manera respetuosa, en donde yo como creador y pensando en los personajes es, ¿qué va a pasar? Lo que decida la mujer es lo que va a pasar. Y lo respetamos y no volvemos a tocar el tema. Yo te podría decir que hablo de una historia de amor filial y lo que representa la paternidad y la maternidad en un ser humano, en donde no necesariamente es un tema consanguíneo, sino es un tema de compromiso, de responsabilidad, de amor, de entrega, de tantas otras cosas. O sea, el hecho de que tú embaraces a una mujer, eso no te hace papá. Te hace papá muchas otras cosas. De pronto eso es lo menos importante. Y eso es, para mí, el mensaje más importante de esta película.